sober minds. Yeah, yeah. That's listen. Look, I don't take no fucking Percocets, Molly Percocets, no ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess, no dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on, stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Think I go trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, y bienvenidos un día más al canal. Encantado de teneros aquí. Por supuesto, gracias por estar ahí. Ya veis que estoy comprometido, estoy subiendo absolutamente todas las semanas. Estáis teniendo vuestros dos vídeos y la verdad es que me gusta la dirección que está tomando el canal. Estamos despegando poquito a poco, cada vez vamos siendo más. Os leo absolutamente todos los comentarios, os leo todos, lo prometo. Sé que últimamente no estoy respondiendo a muchos comentarios en los vídeos, cuando antes sí que solía responder todos, pero realmente estoy muy centrado en el crear contenido. Daros cuenta que he pasado de subir un vídeo semanal a subir dos vídeos por semana a YouTube, unos tres vídeos por semana a mi Patreon, aparte de otro contenido. Por lo tanto, eso me lleva muchísimo trabajo. Aparte, ya sabéis que estoy muy fuerte en la plataforma TikTok e Instagram, lo tengo un poquito olvidado, pero bueno, estoy generando mucho vídeo desde TikTok al día. No estoy bailando, ya os imaginaréis, aunque no descartéis que de vez en cuando haga uno, pero estoy creando contenido de cara a información relacionada con el mundo del fitness y el culturismo, así que también os recomiendo seguirme ahí, ¿vale? En Eco de Ángel, perdón, de Ángelo Pro, ¿vale? Es suyo, arroba de Ángelo Pro. En Instagram ya me conocéis. Lo que quiero decir es que, si igual veis que no estoy respondiendo a todos los comentarios, porque estoy muy centrado creando contenido de un vídeo en YouTube a la semana, a dos vídeos en YouTube a la semana, a tres vídeos en Patreon, y contenido en el Patreon más los otros vídeos del TikTok divulgativos, informativos, me llevan muchísimo tiempo y por eso no estoy todo el día pendiente del móvil respondiendo comentarios. Estoy con mi editor trabajando, mandándole vídeos y estáis teniendo un porrón de vídeos a la semana. Son 5 vídeos largos a la semana más el resto de contenido, es mucho. Entonces por eso es, pero quiero que os quede constancia que leo absolutamente todos los comentarios que me vais dejando. Dicho esto, os quiero traer un vídeo en relación con el último vídeo que subí, que por cierto os lo dejo aquí por encima. A ver, ¿no es que YouTube es así? No. Aquí por encima, ¿vale? Os dejo el último vídeo que subí, que era 6 tips para cómo llevar vuestra alimentación o cómo llevar en general vuestras vacaciones para que estas sean lo menos dañinas, lo menos posible, para que volvieras lo más en forma posible y incluso, si puede ser, con una versión mejorada, incluso mejor aún, ¿vale? Pues hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hacer un vídeo en relación con ese vídeo, pero qué cosas realmente no hacer en vacaciones, o qué cosas privarse de hacer en vacaciones, o moderarse de hacer en vacaciones, o qué queremos que las vacaciones no se conviertan para conseguir aguantar bien vuestro físico. Así que, chicos, empezamos con el vídeo de hoy. El primero de todos y el más obvio es el de tener control con la comida, ¿vale? Que sean vacaciones no significa que todo vale, ¿vale? No significa eso. No podemos estar trabajando todo el año en un físico para de repente una o dos semanas nos piremos y ahí todo vale. Son vacaciones y todo vale. Yo recuerdo cuando era joven y hacíamos viajes que nos pegábamos petándonos, apretándonos, buscando ir con un físico de vacaciones bien guay. Y tengo el recuerdo de un viaje en concreto en irnos de vacaciones y mientras íbamos de vacaciones, que nos íbamos en bus, en el bus comiendo todos como cabrones, comiendo chocolate, comiendo palmeras, comiendo galletas. Eso es de ser absolutamente tonto, le hicimos absolutamente el tonto en ese viaje, eso realmente no se puede hacer. Las vacaciones no todo vale. Y sé que algunos, muchos, dices, vale, me quiero quitar de cocinar, entonces voy a un sitio, cojo pensión completa, que tengo buffet libre en todas las comidas. Pero que tengas pensión completa no significa que porque hayas pagado 30, 50 euros al día en comida, que tengas que amortizarlo hasta morir, hasta acabar todos los días con la panza de aquí llenísimo. Eso no significa estar de vacaciones, ¿vale? Simplemente, si tienes un buffet libre, aprovecha para comer cosas que igual en casa te daría pereza cocinarte. Veas ejemplo clarísimo, el pescado. Cuando te preparas pescado en casa, a la plancha, mítica perluza, está malísima, pero cuando vas a un restaurante a comerlo bien puesto, con sus patatitas asadas, su guarnición y demás, está genial. Además, que no te huele toda la habitación a pescado, por lo tanto, todos son ventajas. Entonces, intentar seleccionar un poquito alimentos, pero respetando los macronutrientes que tenéis que comer. Que coméis un poquito más, no pasa nada, pero intentad tener un poquito más de actividad para compensar esa ingesta calórica mayor. Lo que quiero decir es que ser vacaciones no significa todo vale y no significa que sea el festival de la comida y miré un buffet libre o un todo incluido y voy a reventarlo. No significa eso. Podéis comer un poquito más de la cuenta, pero intentar tener un mínimo de selección de alimentos. Es muy importante. Por otro lado, el punto número 2 que quería tocar es el relacionado con el alcohol, ¿vale? Esto ya sé que nos va a gustar a muchos.
el alcohol está ahí, el alcohol no es bueno, las cosas como son, pero estamos hablando de cuidar el físico y venir lo mejor posible. Entonces, dejando de lado el apartado de la salud, tened en cuenta que el alcohol tiene calorías y son calorías vacías que a nivel energético hay que quemarlas, pero tu organismo realmente no le está aportando absolutamente nada en cuanto a fuente de energía, fuente plástica, realmente no está aportando ningún tipo de beneficio a tu cuerpo, pero son calorías que hay que quemar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que realmente hay que disfrutar, tenemos que disfrutar, y que un día te apetece pegártela, te la pegas, dos días te apetece pegártela, te la pegas, pero bueno, con moderación, que no acabes todos los días del revés, o sea, en las vacaciones de acabar del revés, porque estoy en un todo incluido. Desayuno hasta reventar, después las copas del todo incluido, como hasta reventar, copas del todo incluido, te pasan las vacaciones comiendo y bebiendo, eso que no se convierta en eso, algún día te apetece, lo he dicho, sí. Y si decidís de beber alcohol, parece una tontería, pero lo quitéis muchísimo peso si lo mezcláis con bebidas cero. Si podéis utilizar Coca-Cola cero, muchísimo mejor que si utilizáis bebidas con azúcar, porque de algún modo el alcohol os va a dificultar la quema de grasa, aparte de la obtención de energía, aparte de ese azúcar. Por lo tanto, realmente va a ser un agravante en cuanto a el utilizar bebidas azucaradas con alcohol de cara a empeorar vuestro físico. Otro error súper común que veo en las vacaciones es el hecho de dejar de entrenar. Son vacaciones, no hago ni el huevo, no entreno, estoy de vacaciones. Es una lógica que puede valer, y porque una semana no entrenes realmente no te vas a morir, ni muchísimo menos. Pero entre nosotros realmente tampoco te supone nada entrenar en vacaciones. En vacaciones realmente a mí me pasa que me aburro, que tienes demasiadas horas libres. Y eso que yo trabajo en vacaciones, ¿vale? Porque siempre me llevo el portátil a todos los lados, ya lo sabéis, porque el tema de las preparaciones soy muy estricto y tengo muchos atletas como para desaparecer una semana. Sería una locura la vuelta y prefiero llevármelo. Pero el dejar de entrenar me parece una tontería realmente, no lo necesitáis. Puede venir bien una semana de descanso de cara a nivel articular, a nivel de lesiones, a nivel del sistema nervioso central, puede venir bien realmente, pero no es necesario. ¿Por qué no lo orientáis mucho más lógico con una semana de descarga de entrenamiento? Una semana en la cual bajáis los días de entrenamiento de 5, entreno 3 días, bajáis el número de repeticiones, bajáis las cargas, bajáis la intensidad del entrenamiento, os quedáis lejos del fallo, orientáis una pequeña semana de descarga donde 3 días de sus 7 vacaciones, o imaginaos que os vais 2 semanas, 5 o 6 días de esas 2 semanas, entrenáis o orientáis una o dos semanas de descarga de entrenamiento, con lo cual vais a conseguir mantener la densidad muscular, el tono muscular, vais a conseguir mantener el tamaño, vais a encontraros incluso mejor y más activos, vais a respetar vuestro físico y vais a seguir descansando de cara a nivel articular, a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, todos son beneficios, me refiero. Sí, vacaciones, vamos a entrar. No voy a entrar a vacaciones, solo una semana. Sí, es solo una semana, pero es que tampoco te cuesta tanto si lo haces de manera lógica. Yo es el consejo que os doy. Luego podéis hacer lo que realmente os venga en gana, pero realmente lo que intento explicar a mis atletas. De hecho, muchos de mis atletas, igual también es cierto que es un coñazo el hecho de buscar un gimnasio si vuestro propio hotel no tiene gimnasio allí. Lo entiendo realmente. Simplemente llévate dos bandas elásticas en la maleta. Dos bandas elásticas en la maleta y 3 días a la semana, o sea, 3 días de esa semana o 3 días a la semana, te haces un pequeño circuito con las bandas elásticas. Una semana o dos puntuales va a ser más que suficiente para mantener más o menos el aspecto, el tono muscular, la densidad y el estímulo, que es lo más importante. Y no vais a ver ningún tipo de deterioro, por lo menos en tan corto plazo. Si ya te tiras 2 meses entrenando con gomas, como en la cuarentena, pues es un poquito cagada. Pero de esta manera no vais a tener demasiado perjuicio. Otro error que realmente veo en las vacaciones y que yo os lo recomendé explícitamente el hacerlo es olvidarse el cardio. Cualquier atleta que se precie va a hacer ejercicio cardiovascular a lo largo de la semana. Es imprescindible. El cardio realmente es importante, tiene muchos beneficios. Por lo tanto, dejarlo completamente de lado, al igual que el entrenamiento, es un error fatal. Además, en vacaciones, empezar el día con algo de ejercicio cardiovascular os va a asegurar estar activos del primer momento del día y, en cierto modo, paliar los posibles excesos que vengan a lo largo del día, que un heladito en la playa, que una copita en este punto, va a ser un extra de calorías quemadas que os va a ayudar y os va a dar cierto margen de cara a paliar los posibles excesos que se provoquen a lo largo del día. Por lo tanto, ese cardio es importante mantenerlo, no os olvidéis del cardio. Como cuarto error que suelo ver es que las vacaciones se convierten en un voy a descansar, estoy más saturado de trabajo, voy a descansar, solo descansar. También puedes descansar moviéndote, me refiero, no necesariamente las vacaciones tienen que ser de la habitación al buffet, del buffet a la piscina, de la piscina al buffet, del buffet a la piscina, de la piscina a casa, me refiero. También descansas viendo cosas, moviéndote. Hoy voy a hacer una excursión porque estoy no sé dónde, me voy a ver el volcán este porque estoy en Lanzarote. No lo sé, las vacaciones no han de convertirse en, como os digo, buffet, piscina, habitación. Únicamente eso, en orden varios. Realmente las vacaciones
podemos aprovechar para ver cosas o hacer cosas que realmente no solemos hacer. Y el mero hecho de moverse, hacer excursiones, ir a los sitios, eso implica quemar calorías. Y eso lo implica sobre la alimentación que tenemos, que obviamente en vacaciones no va a ser perfecta y no va a ser estructurada como la dieta que podemos llevar en un papel. Sí que es cierto que más de lo mismo, esas calorías quemadas, al igual que el cardio o al igual que el propio entrenamiento, nos dan cierto margen de cara a mantener el físico, a mantener el aspecto físico y a volver de una manera lo más parecida posible a lo que nos fuimos. O por qué no, venir mejor incluso. Yo muchas veces he venido mejor de vacaciones. Así que chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya ayudado a plantear vuestras vacaciones si no os habéis ido todavía para agosto o septiembre. Espero que realmente os venga bien. No olvidéis puntos, errores que suelo ver en la gente, es tomarse las vacaciones como si fuera no hubiera mañana en cuanto a comer, descuidar por completo la comida, un fin libre, un festival de la comida. Punto número 2, el alcohol, que lo entiendo que de manera puntual se tome, pero al final, como siempre, lo que quiero transmitir realmente este mensaje es el abuso. El abuso de comida y el abuso de alcohol puede ser ciertamente permisivo en un periodo de una semana, es que realmente no va a pasar nada. El problema viene en el abuso, el problema viene en que la gente pide las vacaciones con demasiadas ganas y manda todo absolutamente a freír espárragos. No se trata de eso, ¿vale? No puedes tirar el trabajo de meses en una semana. Entonces, el abuso es el problema. Ser ciertamente medidos con esas cosas. Y por supuesto, no entrenar, el tercer fallo, el cuarto fallo, dejar por completo de lado el cardio. Y el quinto, convertir las vacaciones en un estar así como una cucaracha, panza arriba, tirado al sol. Que no se convierta en eso vuestras vacaciones. Moveros, mantener un mínimo de entrenamiento, mantener un mínimo de cardio, comer como os dé la gana, pero más o menos seleccionar un poquito los alimentos y comer bien. Y por supuesto, el alcohol cuanto menos mejor, que si os pegáis una vez en cuando no os vais a morir por ello. Así que, lo dicho chicos, con esto último ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado. No olvidéis suscribiros al canal, ya sabéis que os lo agradezco un montón, suscribís, dejar vuestro like, vuestro pulgarcito para arriba, es gratis, y en la próxima nos vemos chicos.